Hubo dos orquestas en Colombia que en los años 20 eran famosas. Era en Barranquilla, la Barranquilla Jazz Band, por la influencia del jazz norteamericano ya bautizado en 1917. En Barranquilla, durante 1924, nace la Barranquilla Jazz Band, dirigida por el maestro Luis Felipe Sosa, boyacense, radicado en esa ciudad de Barranquilla. Seguidamente se funda una emisora, nace la Atlántico Jazz Band como la primera emisora de jazz en Colombia. Inmediatamente en Cartagena, durante 1925, Adolfo Mejía y el maestro Ángel María Camacho y Cano forman la orquesta Jazz Band Lorquí. De los años 40 en adelante se escuchaban en el Hotel del Prado foxtrots, charlestons con las orquestas del maestro Peñalosa, Juancho Vargas, Juancho Esquivel. En 1951, en el Hotel del Prado de Barranquilla, Pacho Galán llamó su orquesta Atlántico Jazz Band, por su formato instrumental, no porque se dedicara al jazz. Sin embargo, él grabó en ese año para el sello Tropical la melodía Remember, una melodía con toques de jazz, el 70%. Además, que el merengue en momentos tiene improvisaciones jazzísticas. Vamos a comenzar esta noche con el primer colombiano. Lo llamaban Nano Rodrigo, su nombre Hernán Rodríguez Garcés, nacido en Tumaco en 1907, falleció en Nueva York en 1942. En la historia recordamos que Nano Rodrigo se presentó en muchos sitios importantes de Los Ángeles. Era un versátil músico, compositor, director de orquesta, trovador y cantante. En el tiempo de los dúos, su compañero musical era un panameño, Gilberto Ramos. Orquestalmente, Nano Rodrigo comienza con el argentino Terry Tucci y su orquesta de rumba baile, que competía con los mejores de su clase de Nueva York. En 1938, forma su propia orquesta, compone el son guaracha Linda Mujer con aire de porro, cantado por Luis Ríos. Esta melodía la interpreta posteriormente Miguelito Valdés y la Sonora Matancera cantando Bienvenido Grande.